Bien, como siempre no podemos terminar el programa sin música y sin sabor. Hoy tenemos como invitada Doris Albina. Ella es intérprete de música peruana, pero también ya está iniciando a componer sus propios temas. Doris, bienvenida al programa. Gracias por compartir parte de esa historia maravillosa, como te envuelve realmente la música peruana. Eres arquitecta de profesión, pero tu pasión es la música. Sí, definitivamente. Muchísimas gracias, Laura, por la invitación y agradecer también a la audiencia por acompañarnos el día de hoy. Y aquí estoy para contarles un poco sobre mí, lo que quieran saber. Claro, que sí, cuéntanos un poquito, ¿no? Tú eres arquitecta, pero ¿qué parte? La pandemia nos cambió la vida a todos, ¿no? Y realmente también sacó a relucir eso que a veces tenemos guardado y que tenemos temor de sacarlo, pero en tu caso fue algo lindo, porque es la música. Sí, así como todos vivimos momentos muy complicados en la pandemia, en mi caso también fue igual, y la única forma que encontré de poder sacar todo ese estrés era dedicarme un poco a lo que había estado siempre en mi vida, que era la música y el canto. Y comencé a cantar nuevamente después de muchos años, no voy a decir cuántos porque se nos sacan la cuenta, pero sí muchos años, volví a cantar en el año 2022, terminando justamente la pandemia, en público por primera vez en mayo del 2022. Sí, bueno, respetamos lo tradicional igual, uh-huh. Pero incorporamos, por ejemplo, en la música criolla hemos incorporado violines, hemos incorporado piano también, y bueno, con los arreglos de Julio Alvarado, que está aquí también presente. Que hoy nos va a acompañar también. Sí, las canciones que yo escribo normalmente son así, son de amor, y las mismas que también suelo interpretar canciones de ese tipo, ¿no? Porque son las que conectan mi alma. Creo que yo no podría interpretar temas que no conecten con mi corazón, ¿no? Y son los que normalmente interpreto, que los voy a compartir ahora con ustedes. Qué bonito lo que acabas de decir, ¿no? Yo no podría interpretar, ¿no?, un tema que no conecte con mi corazón, ¿no? Qué bonito lo que dices, pero yo sé que ustedes están esperando y que están ansiosos también, como nosotros, de escuchar la voz y la interpretación de Doris. Así que nos vamos a ir al escenario, Doris. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. No tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo. Bien, qué lindo tema, y sobre todo esos arreglos tan bonitos, que con ese cariño y con ese sentimiento que has interpretado cuando lloras mi guitarra. Así es una canción que compuso Augusto Polo Campos a la partida de su madre, y como te dije, yo tengo que cantar las canciones que conectan con mi corazón, y esta es una de ellas, ¿no? Una de las primeras que cantaba cuando era muy joven todavía. Muchísimas gracias. Quiero felicitar también a Julito. Sí, muchas gracias. Con Julio hemos trabajado ya bastantes años. Es más, con él, la primera vez que yo me presenté en público en el Centro Musical Social Breña, Cultural Breña, él fue el que me acompañó y me ha ido, digamos, acompañando en esta evolución y descubrimiento de la música. Gracias. Te felicito realmente, Doris. Pero bueno, la gente interesada en poder regalarse con tu talento. Nada, gracias. Bueno, yo tengo redes, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ajá, en todos lados. Estoy como Doris Albina Música, así tal cual, Doris Albina Música. En cualquiera de las redes mencionadas pueden encontrar los videos que ya he colgado de los recitales, y el último que fue en marzo, estoy todavía colgando los videos en estos días, que también fue un, video, un,
un recital maravilloso. Teléfonos para contratos, aclarando, siempre por si acaso. Ah, no, mensajes por Instagram y por ahí. Todo por Instagram, por redes sociales. Todo por redes sociales les contesto, no hay problema. Perfecto. Siempre contesto. Y contestas tú misma. Yo misma. No hay community manager, nada que te hace esperar una semana. No. Ahí estoy yo. En vivo y en directo, Doris. Realmente ha sido un gusto y un placer tenerte en el programa, poder escuchar tu melodiosa voz y acompañada de esos acordes maravillosos como son de Julito. Nos ha encantado y yo estoy muy segura que a ustedes también. Ha sido un lujo tener realmente a Doris. Como tú dices, tienes 2 años recién prácticamente que has retomado, ¿no?, el arte de la música, pero como arquitecta me imagino que le pone cada una de esas medidas especiales. Sí. Siempre el amor al arte, ¿no? Y como converso con amigos, ¿no?, nunca es tarde para empezar. Jamás. Así que los que estén viendo y se animen a hacer algo que siempre han querido hacer, adelante. Claro que sí. Bueno, no podemos despedir el programa sin escuchar otro tema de tu melodiosa voz y con los lindos acordes de Julio. ¿Sí? Vamos a cantar un temita que no es tan conocido, digamos, que se llama Quiera Dios. Un maravilloso tema. Yo le diría que tomen en cuenta la letra, que es maravillosa y que es de un compositor que también tiene temas conocidos, ¿no? Muy conocidos, como Me Faltarás Amor y Así Lo Quieres Tú. Pero esta vez voy a cantar un tema que no es tan difundido para que lo conozca todo bien. ¿Autoría de? De Pedro Pacheco Cuadra. Entonces, vamos a escuchar. Muchísimas gracias. Y con este tema maravilloso estamos despidiendo el programa. Como siempre, ya sabes, nuestras puertas y ventanas están abiertas porque para eso estamos, para poder compartir conocimientos, experiencia en todos los rubros de tu vida. Y recuerda que jamás es tarde, como dice Doris, para sacar eso que sientes. Escuchamos a Doris. Fuiste bueno, yo no sé por qué cambiaste. Nunca hubo una ofensa entre los dos. Hoy que sé que te alejas sin motivo y el calor de nuestro nido por tu ausencia llorará. Si algún día intentarás el regreso, bastaría solo un beso para volverte a querer. Si algún día intentarás el regreso, bastaría solo un beso. Para volverte a querer. Solo me queda recordarles que nos encontramos el próximo domingo con más contenido muy interesante. Aquí, por supuesto, en Viva TV. Chao, chao. Ayuda social. Temas médicos. Legales. Dale vida. Notas. Turismo. Tu vida. Cultura. Música y gastronomía. De todo para alegrar tus mañanas. Dale vida a los años. El magazine para gente grande. Actualmente, el mundo atraviesa una situación crítica que nos ha puesto a todos contra las cuerdas. Y no podemos negar que hay un grupo de personas que destaca por su vulnerabilidad ante esta situación. Aquellos cuya piel está marcada por la edad. La Casa Hogar Splendor lleva 18 años brindándole un hogar a adultos mayores de escasos recursos o que han sido abandonados a su suerte, con base en el apoyo y las donaciones de instituciones y personas de buen corazón. Sin embargo, hay un problema que nos viene pisando los talones desde hace ya un tiempo, y es que la Casa Hogar no cuenta con una casa, y ahora el reto es aún mayor. Debido a la emergencia sanitaria,
que hoy vivimos. Hoy, más que nunca, estas personas necesitan de un lugar seguro. Por eso, hemos creado la campaña Una Casa para Ellos, con la finalidad de recaudar fondos para darles a nuestros abuelitos la seguridad de un techo y los cuidados que necesitan. No tenemos mucho tiempo, pero sabemos que con tu ayuda lo lograremos. Por eso, yo me sumo. Unidos por Esplendor. ¿Quieres mostrar tus servicios y productos a través de tus redes sociales y no sabes cómo hacerlo? No hay nada mejor que un video corporativo. Ayudamos a tu empresa a explotar al máximo el proceso de negocio mediante las nuevas tecnologías. Te proveemos de herramientas y servicios necesarios para afrontar la transformación digital. Lo hacemos adaptándonos a tus necesidades. Porque cada compañía es única, en LC escuchamos a nuestros clientes, analizamos sus procesos y proponemos y construimos soluciones. De esta manera conseguimos captar nuevos consumidores y así elevar el crecimiento de tu empresa. Contáctate con nosotros. Este 22 de junio se realizará la quinta edición del desfile de moda Esplendor Fashion Day en favor de los abuelitos del hogar. Se contará con diseñadores, marcas, modelos, reinas y artistas solidarios. Este 22 de junio en el Centro Aeronáutico del Perú, sede San Isidro. Colabore adquiriendo sus entradas al 976-493-720. ¡Los esperamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Karen Brugman, actriz y modelo internacional, y quiero invitarlos este sábado 22 de junio aquí en el Club Aeronáutico de San Isidro al Fashion Splendor en favor del hogar de los abuelitos de la Casa Splendor, y esperamos contar con su apoyo, con su colaboración para poder salvar la casa de estos abuelitos, para poder tener una mejor calidad de vida para ellos, para este día tan especial que yo estaré junto con ustedes.